everyone, and welcome to our podcast. I'm really excited that you've decided to join us for this very special moment. You're about to receive some quality information regarding home care services for your loved ones. So get ready for your weekly insight of information, stories, and tips. Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí poder compartir con ustedes este espacio. Mi nombre es Claudia Vera. Déjenme primero les cuento un poco de mí. Nací en Colombia, estudié ingeniería de sistemas y me especialicé en mercadeo. Con estos créditos universitarios trabajé durante más de 17 años en el mundo corporativo, en compañías de tecnología, en Colombia, en Latinoamérica y en Estados Unidos, manejando distintos mercados. Cuando fui mamá, el universo corporativo empieza a desvanecerse para mí. En ese momento vivía en la Florida y estaba casada con un hombre que también trabajaba y viajaba todo el tiempo, y sentí la necesidad de cuidar a Gabriel, mi hijo, que hoy tiene 20 años. Entonces decidí dejar ese universo para ser mamá y entrar en el mundo de la educación. Empecé a preguntarme quién quiero que sea Gabriel, cómo educar a este niño para que exprese los valores de nuestra familia y de nuestro hogar, en su hacer, en quién es, en la vida. Empecé a crear primero, pues, como a estudiar un montón sobre el tema de educación, las múltiples inteligencias, la inteligencia emocional, modelos educativos basados en este tipo de conceptos como el aprendizaje activo. Con el tiempo regresamos a Colombia y creé un taller de artes plásticas para niños y adultos, donde a través del arte encontrábamos mecanismos de relacionarnos mejor con nosotros mismos, con el otro y con el medio ambiente. Ese concepto, que en principio era a través del arte, fue evolucionando. Vuelvo al mundo corporativo, me hago coach, hago un diplomado en educación en valores humanos, me certifico en temas de felicidad en el trabajo, y desde el 2013 estoy dictando conferencias y charlas en distintos países del mundo alrededor del tema de la felicidad, del crecimiento personal, pero sobre todo del liderazgo consciente, de la capacidad de hacernos cargo de la vida que queremos y que soñamos para cada uno de nosotros. Hoy estoy aquí para compartir este tema que me encanta, y el nombre de esta charla es: pase lo que pase, no pierdas tu capacidad de ser feliz. Perdón, un segundo, le doy enter a mi presentación. Aquí está. Bien. Para empezar, quiero compartir con ustedes esta caricatura que me encanta. La saqué de esta página que se llama Dog House Diaries, y me encanta porque refleja con muchísima claridad mi sentir sobre la vida desde hace muchos años. Estos eran mis planes, y aparentemente los planes del universo no tenían nada que ver con lo que yo estaba planeando. Por ahí hay un dicho que es: si quieres ver reír a Dios, cuéntale tus planes, y puede ser posible. A mí me educaron con la creencia, con la creencia de que yo, además me encanta montar bicicleta, tenía que pedalear, trabajar, esforzarme mucho en la vida para llegar a algún lado. Desde niña me dijeron que tenía que estudiar mucho. En Colombia, tenemos que pasar un examen del colegio para entrar a la universidad, y el propósito del colegio era que pudiera sacar una muy alta nota en ese examen, de tal manera que pudiera entrar a una de las mejores universidades del país y estudiar, seguir estudiando muy, muy duro para poder encontrar un muy buen trabajo. Y finalmente, cuando tuviera un muy buen trabajo que me representara un muy buen ingreso económico, iba a ser feliz. Toda la educación que recibí estaba alrededor de este concepto. Yo no sé cómo los educaron a ustedes, pero creo que es bastante parecido y que aquí compartimos muchas cosas. Yo cumplí esta idea al pie de la letra. Para la edad de 31 años,
Estaba recién casada, tenía un posgrado en marketing, había trabajado en IBM, en la región andina, en Colombia, en Venezuela. Ahora era gerente general de una compañía de educación en tecnología, tenía 25 personas a cargo, era responsable de unos ingresos de más de $1,000,000 para esta compañía y desde Colombia manejaba el mercado de Perú y de Ecuador. Acababa de casarme y estaba esperando mi primer hijo y realmente era feliz. Había seguido ese sentido de la vida que me habían ofrecido o que me habían enseñado desde muy niño, no solamente mis padres, todo el entorno cultural me movía alrededor de identificar la felicidad con el éxito y éxito con la cantidad de estudios y dinero que yo podía generar y producir. Pero definitivamente los planes del universo eran bastante distintos y cuando yo tenía unos 4 meses de embarazo, los médicos nos dijeron que mi hijo tenía el 16% de probabilidad de vivir al nacer. Yo soy ingeniera o estudié ingeniería, para quienes saben de números entenderán que el 16% en probabilidad de vida para tu hijo es un número muy bajo. Yo a veces me pregunto de dónde sacó el médico, ojo, estoy hablando de que esto eran ecografías en el año 99, o sea, cuando las ecografías no eran 3D ni nada parecido, eran al contrario bien difíciles de entender, de dónde este médico saca la idea del ese número, perdón, del 16%. Mi teoría hoy es que él habrá pensado, si le digo que 20% es como darle mucha esperanza a esta señora, y si le digo que 10%, de pronto la señora se me desbarata aquí y se sienta a llorar, como que 16% es el número que mejor librado lo dejó a él de la situación. Y seguramente así fue. Yo llegué a casa, hablamos con mi esposo en ese momento y la decisión que tomamos fue que mientras había vida había esperanza. Ojo, mientras hay vida hay esperanza. El corazón de Andrés seguía latiendo y mientras él estuviera ahí, nosotros íbamos a hacer todo lo posible por honrar su vida y por acompañarlo en esa lucha para sostener la vida que él estaba teniendo en su proceso de gestación. Yo tomé dos decisiones. La primera es que esa que íbamos a seguir adelante con nuestro embarazo. Para mis padres y para mi esposo, lo importante era que mi vida no estuviera en riesgo y no había ningún riesgo para mí. Y la segunda decisión que tomé es que yo no iba a llorar, que si yo lloraba y estaba triste, mi hijo iba a sentir que él no iba a ser capaz de lograrlo. Para sostenerme en esa promesa de no llorar, comía helados todos los días, hacía yoga de maternas y hacía ejercicio, y hacía muchas cosas, meditaba para mantenerme lo mejor posible. Sin embargo, se imaginarán lo difícil que fue un proceso en el que física, mental, emocional, biológicamente mi cuerpo gestaba vida, cuando en realidad entre más tiempo pasaba y más me acercaba al nacimiento de Andrés, también más me acercaba a su muerte. En ese momento, buscando un poco de respuestas que me ayudaran en este proceso de sostener la calma, fui a ver a un sacerdote jesuita. Yo digo que así como Alicia en el País de las Maravillas tiene un conejo blanco que la guía a través del País de las Maravillas, la vida me puso en el camino a Conejo. Conejo es el apodo, el nickname de este sacerdote, que fue mi sacerdote en el colegio y también en la universidad. Voy a visitarlo y le cuento esto que les estoy contando a ustedes y le digo, en realidad no entiendo qué quiere Dios. No entiendo cómo es posible que esté con todo este dado para que yo genere vida cuando en realidad me estoy acercando a la muerte. Y él aquí me explica dos cosas que quiero compartir con ustedes hoy que cambiaron definitivamente mi vida.
La primera, él me dice, mira, Claudia, tú puedes pedirle a Dios un milagro y Dios sabrá si ese milagro es lo mejor para ti. Pero hay dos cosas que puedes pedirle que estoy seguro que Dios va a darte. La primera es fortaleza. Y yo le dije, bueno, sí, yo sí creo que me hace falta algo de fortaleza para sostener este momento. Y lo segundo que quiero que le pidas es indiferencia. Cuando Conejo dijo la palabra indiferencia, no pude más y me solté a llorar y le dije que era muy injusto que él pretendiera que una madre fuera indiferente frente a la inminente muerte de su hijo. Y él me dice que entienda indiferencia como que pase lo que pase, yo no pierda mi capacidad de ser feliz. En ese momento no entendí mucho de qué se trataba, pero es algo que me quedó absolutamente guardado y ya les voy a contar qué he aprendido de esto, de que pase lo que pase, yo no pierda mi capacidad de ser feliz. Pero además hablamos y entendimos que él me decía, Claudia, nacer y morir son los dos extremos de la misma cosa. Es decir, lo que está entre nacer y morir es la vida, independientemente de si en medio de esto hay 3 horas, 50 años, 80 años. La vida palpitando a través tuyo. Y lo que importa no es el hecho de nacer o morir, sino entender que los dos son parte de lo mismo. Yo entendí que darle vida a Andrés también implicaba darle muerte, es decir, la vida siempre va acompañada de la muerte. Esas dos cosas quedaron rondando en mi vida y definen realmente mucho más quién soy hoy y lo que hago. Andrés efectivamente nace y 3 horas después muere, y en esas 3 horas cambió no solamente mi vida, la de todas las personas que han estado dispuestas a escuchar los aprendizajes que su existencia trajo para mí. Entendí con el tiempo, después de que viví mi duelo y de que hice todo mi proceso, entendí que la vida no es una línea recta, que no hay un lugar al que llegar, que no hay una meta en la que yo pueda lograr algo para ser feliz, que ser feliz es una decisión que yo tomo en cada momento de mi vida, que la vida tiene muchas subidas, que la vida tiene muchas bajadas y que lo que nadie puede quitarme jamás es la libertad interior de elegir quién quiero ser frente a cada una de las circunstancias de la vida. Y esas circunstancias pueden ser el nacimiento de nuestros hijos, un buen trabajo, perder el trabajo, la enfermedad, una pandemia, la edad, envejecer. Hoy estoy llegando a la menopausia en mi vida, un momento de la vida donde empiezo a despedirme de mi hijo en casa porque a final de este año mi hijo Gabriel cumple, que ya les dije que tiene 20 años, se va a estudiar por fuera, va para Alemania. Y en ese momento empiezo a enfrentarme al empty nest y empiezo a entender que he vivido toda una vida muy puesta hacia servir a otros y que es un momento maravilloso para servirme a mí misma. Para ampliar un poco más este tema, quiero compartir con ustedes todo el camino que he recorrido alrededor de entender qué es esto de ser feliz. Y lo más importante es que si ser feliz es una decisión, no depende de lo que está afuera, no depende de las piedras del camino, no depende de las subidas o bajadas que el camino me ofrezca, depende de quién soy y quién elijo ser. Lo que también entendí es que la gente feliz, en cambio, produce mejores resultados en su vida, tiene vidas más productivas, más sanas, más longevas, somos personas más cooperativas, somos personas más enfocadas al servicio, tenemos relaciones más profundas. Y cuando estamos en pareja, estos son estudios de universidades en todo el mundo, dicen que cuando las interacciones que tenemos con el otro
de cada 5 interacciones positivas tenemos una negativa. Mientras que cuando las personas no somos felices, la interacción con el otro en nuestra relación de pareja ni siquiera llega a ser una interacción amorosa y otra conflictiva. Esto simplemente para que entiendan que esto de ser feliz, que es el camino que he recorrido además en los últimos años a nivel académico, realmente está probado y mostrado. En todo este recorrido de entender y aprender a ser felices, entendí que como no se trata de llegar a un lugar, como no se trata de vivir algo, se trata de aprender a ser feliz. Y que ese es el gran propósito que la vida nos da, aprender a ser feliz. Pero también entendí que en el camino de aprender a ser feliz tiene dos dimensiones. Una, hacia mí misma, mi capacidad de reconocer la vida palpitando a través mío, la capacidad de conectarme conmigo misma, con mi capacidad de vivir, y la otra es con mi capacidad de ser cada vez el mejor ser humano que puedo ser, y la otra es desde este lugar cómo sirvo a otros. No sé si ustedes vieron la película Soul de Disney, no quiero hacer un spoiler, pero toda la película, y me encanta, y si no la han visto, se las recomiendo. Toda la película sucede alrededor de que el personaje principal quiere vivir una experiencia en su vida, una gran noche para él. Toda la película sucede alrededor de que él pueda vivir esa noche. Un poco como en esa línea recta de pedalear y pedalear hasta llegar a una meta. Ese era un gran sueño para él. Y una vez que él tiene la posibilidad de vivir ese momento, se pregunta, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Y encuentra de alguna manera que la vida, más allá de vivir algo en particular, es un camino, es el reconocer la vida día a día. Y hay una escena que cuando vean la película, quienes no la han visto, o cuando se la repitan, se acordarán de mí, él extiende su mano, una hoja cae de un árbol y se posa sobre su mano, y es reconocer la vida pasando, la naturaleza, el disfrute de las cosas simples, del viento, de la naturaleza cambiando en cada una de las estaciones, el sentirnos vivos. De eso se trata finalmente la vida y la capacidad de ser felices en cada momento. Pero para hablar de propósito tengo que hablar definitivamente de un hombre a quien admiro mucho, que es Viktor Frankl. No sé si han oído hablar de este autor. Este autor es un autor austriaco. Viktor Frankl es médico, psiquiatra, y vive en Austria cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. En ese momento empiezan los vientos de guerra y a él le ofrece, él está casado, toda su familia está en Viena, y la Universidad de Nueva York le ofrece irse con su esposa a dictar clase en la universidad. Pero en ese momento él toma una decisión y él dice que él quiere quedarse en Viena para vivir lo que corresponda vivir en la guerra y poder acompañar el destino de sus padres, quienes tienen que quedarse. De tal suerte que Viktor Frankl pasa 3 años en el campo de concentración de Auschwitz. Y cuando él sale de ahí, escribe este libro maravilloso que está súper recomendado, que se llama El hombre en busca de sentido. En este libro, este libro está catalogado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como uno de los 10 libros más influyentes en la historia de la humanidad. Realmente es un libro que en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier edad, es súper recomendado, especialmente en estos tiempos de pandemia. Creo que hoy tiene mucha más vigencia, o tiene tanta vigencia como la tuvo cuando él lo escribe, en el momento cuando sale del campo de concentración. ¿Qué narra Viktor Frankl en este libro? Su vida desde el punto de vista humano en el campo de concentración.
Y cuando él entra al campo de concentración, toma otra decisión muy importante y es: no me voy a suicidar. Pase lo que pase en el campo de concentración, lo voy a vivir. Esa es la decisión que él toma. Los que no soportaban la incertidumbre, el miedo, el maltrato, la humanidad desnuda, como habla Viktor Frankl, ya les explico de qué se trata ese concepto, lo que hacían era suicidarse y lanzarse contra las cuerdas electrificadas que había alrededor del campo. Él elige que no, que él va a quedarse y va a vivir esta experiencia. Ojo, en ese momento no tenía ni idea de si iban a ganar la guerra, ni de cuánto tiempo iba a estar ahí. Y entran y él lo dejan todo. La humanidad desnuda dice: ya no tengo un nombre, no tengo un apellido y paso de ser Viktor Frankl a ser el preso número 119.104. Es la única referencia que existe de él, es separado de su esposa, de sus padres, es despojado de todas sus pertenencias, sus joyas, de su ropa. No tienen ni siquiera, no tienen nada que los identifique, ni siquiera alimento. Les daban dos aguas con verdura, una en la mañana y otra al final del día, con un pedazo de pan. El pedazo de pan era con lo que hacían transacciones dentro del campo. La humanidad desnuda es eso. Él lo llama la humanidad desnuda, lo que es quitarnos todo lo que nos identifica para estar ahí, en la esencia más pura. Y todo el trabajo que él hace mientras está en el campo de concentración es entender cuál es el propósito de esta experiencia. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es cómo navegar a través de una experiencia humana con tanta miseria, con tanto dolor, con tanta muerte, con tanta incertidumbre? Hay dos frases del libro que me encantan y esta es mi favorita. ¿Quién es en realidad el hombre? Y él dice: el hombre es quien decide lo que es. Y vuelvo al tema de mi capacidad de ser feliz, es una elección permanente. Yo elijo, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar del dolor, de la enfermedad, a pesar de la edad, a pesar de las circunstancias externas, reconocer la capacidad interior de elegir quién quiero ser frente a lo que estoy viviendo. Entonces él dice: es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es el ser que entró en ellas con paso firme, musitando una oración. Me encanta porque nos recuerda que independientemente de lo que estamos viviendo, siempre tenemos esa libertad. Y él dice: en el campo de concentración me lo quitaron todo, pero nadie podía quitarme mi decisión de vivir esto desde el punto de vista de crecimiento y aprendizaje. Y él dijo: todo lo que vivimos, todo lo que vivimos en la existencia humana tiene sentido y propósito mientras podamos, mientras encontremos crecimiento espiritual. Y siempre habrá crecimiento espiritual mientras podamos servir a otros. Este es el libro, que es esta otra versión que está absolutamente recomendada. Entonces fíjense que dejamos de sentir que el propósito es llegar a algún lugar para reconocer que el propósito es aprender a ser felices y reconocer que pase lo que pase, siempre puedo ser feliz, entendiendo que la felicidad no es sonreír ni estar alegres todo el tiempo. La felicidad ligada a vivir con propósito, a reconocer que eso está en mí y no afuera, ¿no? A reconocer que la felicidad es mi manera de vivir esta vida con propósito y capacidad de crecer. Es reconocer que los seres humanos somos seres espirituales, que hay algo mucho más que esta experiencia. Esta es una frase de otro de mis autores, Wayne Dyer, quien murió hace 3 o 4 años, un autor norteamericano que me encanta y con quien tuve la oportunidad de estudiar un par de talleres.
Y es reconocer de nuevo que la experiencia humana tiene un proceso que va ligado al proceso que vivimos en este cuerpo y que este cuerpo tiene un desarrollo al crecer, un desarrollo al vivir la madurez, un desarrollo al llegar a la edad madura y al envejecer. Y que lo importante más allá de esta experiencia del cuerpo es qué hacemos con esta experiencia de la vida. Es el reconocer la vida, el poder cerrar los ojos y sentir la vida palpitando a través nuestro. Y mientras hay vida, hay espíritu, hay expresión de felicidad, de crecimiento, de disfrute y hay propósito. Quiero dejarlos con un último mensaje. Y es reconocer que estar vivos es un privilegio, es poder sentir la vida con todo lo que trae. Y que definitivamente cuando en la mañana yo puedo levantarme y reconocer con gratitud la vida, lo que tengo, la capacidad de estar rodeada de otros, la capacidad de sentir la vida, de conectarme con la naturaleza, de conectarme con los demás aún si no los tengo cerca, con conectarme con mi capacidad de amar, de ser y de servir, siempre, siempre voy a encontrar poder ser feliz. Este era el mensaje que quería compartir con ustedes. Les recuerdo, esta es la información de contacto y no se las dejo simplemente para que me sigan de manera muy genuina y muy honesta. Les dejo incluso mi número de celular en el momento en que quieran contactarme para conversar, para contarme cómo sienten esta conversación o esta charla que he hecho para ustedes o quieren conversar sobre estos temas. Estoy ahí para acompañarlos y para servirles en la mejor medida. De nuevo, gracias por escuchar, gracias por estar aquí, gracias por interesarse. Y recuerden, pase lo que pase, no pierdan su capacidad de ser felices. Thank you for sharing this moment with us. We hope you enjoyed it. Don't forget to visit our website, www.eldercaretexas.com, and follow us on social media. You can find us on Facebook, Instagram, and our Spotify channel as Elder Care Texas.